Muy buenos días a todos, amigos y seguidores del canal de YouTube de Más Músculo. Nos encontramos aquí en el gimnasio Sport Gym de Badalona de Toni Gutiérrez, gran amigo nuestro que nos ha cedido sus instalaciones. Y permitidme hacer una presentación breve de nuestros invitados. Esta es nuestra segunda mesa redonda y esperamos que os guste tanto o más que la primera. En primer lugar, nuestro amigo Luis Vidal, de Mallorca, de Baleares. Hola a todos y encantado de estar aquí con vosotros. Luis Vidal, conocido por todos como campeón del mundo y reciente Mister Universo. Tenemos también a nuestro amigo Toni Gutiérrez. Muy buenos días a todos. Gerente y director de las instalaciones del Sport Gym, aquí donde nos encontramos, y que además viene de ganar el Mister Olimpia y el Campeonato de Europa. Y a mi izquierda tenemos al más veterano de todos, José María Forte, veterano en todos los sentidos, que sin duda estamos convencidos de que José María sabrá sacar el jugo a esta mesa redonda y exprimirlo hasta el último término. ¿Cómo estáis, amigos? Me alegro de estar con vosotros y esperamos que disfrutéis mucho con este debate. Muy bien, pues hechas las presentaciones, a mí me gustaría, si os parece, empezar con un plato fuerte en el sentido de un tema que siempre está unido a un debate, y es el tema de las siglas aquí en España y además a nivel internacional. Cuando hablamos de siglas, hablamos de asociaciones como IFBB, AEF, UABA, IBFA, WIBC, etcétera, etcétera, etcétera. Y Toni, si me lo permites, me gustaría empezar contigo, porque eres el atleta que a día de hoy está trabajando por y para IFBB a nivel deportivo y competitivo. Toni, ¿por qué IFBB? Bueno, sin ánimo de desprestigiar a ninguna de las demás asociaciones, ¿no? Pues hablamos de asociaciones, no de federaciones, que todos lo sabemos, ¿no? Exacto. Yo soy hijo de IFBB, yo he competido siempre en IFBB, he probado en AEF, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, siempre al final me he quedado en IFBB. ¿Por qué? Pues no sé, supongo que será como todo, ¿no? Cuando tienes un padre no quieres otro, y todos los que mueven no son iguales, ¿no? Pero al final, sí que es verdad que a nivel de nivel competitivo, te vas a otras siglas como sea la NAC, o que es, por ejemplo, donde se compiten los de AEF cuando llegan internacionales, uh-huh. o a nivel nacional es igual, ¿vale? En asociaciones como UABA, AEF, bueno, todas las has comentado, encuentras gente de mucha calidad, pero encuentras uno, dos o tres. Sin embargo, en IFBB te refieres al número, en este caso, ¿verdad? De gente con un nivel alto de competición, ¿de acuerdo? O sea, todos somos atletas, todos somos respetables, pero estamos hablando ya de un nivel alto donde te puedas comparar con gente verdaderamente buena. Entonces te vas a cualquier asociación y hay un nivel de media, no quiere decir que siempre sea igual, pero hay un nivel de una, dos, tres competidores con un nivel muy alto y el resto... Perdona, Toni, Luis, ¿estás de acuerdo con esto? Totalmente desacuerdo. Este año mismo ha habido muchísimo más nivel, con mucha diferencia, en AEF, en IFA y en UABA, que este año no estamos hablando del circuito profesional, y en el caso de Toni, que Toni ha marcado la diferencia, pero en cuanto al número de competidores de calidad y todo, ha habido mucho más nivel a nivel de culturismo, en otras nuevas categorías que están creando IFBB, etcétera. Sí, pues, culturismo puro y duro, ¿verdad? Culturismo puro y duro. Hablaremos de otras categorías, hablaremos de ello. A día de hoy y a esta temporada, esta primera parte de la temporada, ha habido una victoria por goleada. O sea, no había, quiero decir, Arturo Serra, Chisco Serra, José María Forte, Luis Vidal, Calderón, bueno, etcétera. Déjame un momentito. Mira, yo por ejemplo, claro, precisamente este año, claro, he estado compitiendo a nivel nacional en los Open más importantes, claro, de España, de IFBB, ¿vale? Y te puedo decir que el único que había por debajo de 90 kilos en los Opens que he hecho he sido yo, Toni Gutiérrez, con 88 kilos, o sea, por debajo de 90, todo el resto eran de 100 o por encima de 100, ¿me entiendes? Con un nivel de la hostia, porque han sido finalistas en el campeonato. Sí. O sea, ¿que tenéis alguno bueno? Sí, coño, yo no voy a decir que no. Estamos hablando de que el nivel lo marca el peso, entonces. Pero sí que, a ver, estamos hablando de que estáis hablando de gente que sí que tiene nivel. Este año creo que habéis marcado la única diferencia, Cerezo y tú. Vale, creo que estáis de acuerdo, ¿no? Ya que, bueno, me toca a mí, creo. Teniendo en cuenta, ciertamente lo que dice Toni, estoy totalmente de acuerdo. IFBB, en cuanto a número de licencias y afiliaciones, es muy superior al resto.
y el nivel de este año, de primera temporada, sin considerar los Opens, ya sabemos que los Opens siempre se ofrece dinero y salen atletas de muchísimo más prestigio, podemos considerar realmente que el nivel en la Copa Nacional ha sido inferior que el campeonato de la Olimpia AEF. Eso es obvio solo viendo fondos. Pero otra cosa es que a nivel de Opens, evidentemente sales con menos de 90, porque eres más bajito. Permítame que te interrumpa. Pero permíteme que te interrumpa. No, un segundo. Un segundito se acaba y ahora entras, Tony. El segundo, el digamos, que no te ha hecho sombra porque no puede, pero está a un nivel también alto que ha estado detrás tuyo, es un competidor de toda la vida AEF. Bueno, Cerezo estuvo hasta el 2006, Cerezo estuvo en ICB, se pasó a EF. No, bueno, entre esos estás tú, está Chisco Serra, está Luis Cerezo, todos habéis salido de ICB. Escúchame, dejad de rollos, todos habéis salido de ICB, ¿vale? Lo que pasa es que por acuerdos o desacuerdos, todos habéis partido de ella. Yo originalmente he empezado con Guava, yo he estado vinculado. Bueno, pero todos habéis probado ser ICB y habéis sido grandes competidores en ICB. O sea, por mejor o peor circunstancia. Perdona, Tony, no quiero escuchar. Lo que hace un buen competidor no son las siglas, sino el propio competidor. Hombre, eso siempre, eso está cierto. Pero si te das cuenta, cuando nos podemos elegir de dónde tenemos que ir con una proyección, ¿vale? A ver, para mí es injusto esto, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, vengo de una sanción de ICB donde me puse a mirar y digo, bueno, voy a probar aquí. Pero luego me quedé así y dije, precisamente el año que yo salí, ¿vale? Estaba yo. Has pronunciado una palabra que me ha gustado mucho, proyección. ¿A qué te refieres exactamente? Estoy un poco perdido, Mira, el tema de la proyección para mí es a nivel, a ver, todos los culturistas esperamos al final llegar a tener nuestra tarjeta pro, ¿de acuerdo? Y cualquiera de los que vemos aquí en esta mesa o tenemos posibilidades de conseguirla. Entonces estamos hablando de la liga profesional ICB. Evidentemente. Vale. ¿Y qué tiene que ver eso, pregunto yo, con la liga amateur? En otros circuitos también hay carnet pro. Yo tengo el carnet pro de Nava y de Guava. Sí, pero y también en NAC, repercusión en Europa muchísima. A nivel de competiciones en Estados Unidos, es cierto que ICB, las competiciones profesionales son más conocidas, pero quiero decir, nosotros tenemos ¿Cuánto Grand Prix hay? Tenemos el reconocidos bueno, hay en vuestras federaciones y cuántos hay en la nuestra. En nuestras federaciones tenemos certámenes con dinero que son como open profesionales y que el nivel es muy alto. Tenemos ahora el Duetori, tenemos en la noche de los campeones en Tenerife, tenemos tres o cuatro más en nuestro circuito la segunda parte de temporada y después está la UBF que tiene tenemos mucho. Opens también en Suiza que se hacen cada año de la NAC, etcétera. A ver, claro. el problema lógicamente nos hemos cada uno elige y la proyección no hemos contestado la primera parte. José María, déjame decir una cosita. Por ejemplo, hablamos de proyección. Por ejemplo, el señor Chisco Serra y yo tenemos una beca deportiva en Mallorca por nuestra trayectoria precisamente. Eso es cosa del ayuntamiento, claro. Porque tú fíjate el currículum que he creado del gobierno de la ciudad. Estamos hablando del gobierno. Escúchame, tú fíjate el currículum que he creado yo este año. Llevo siendo un campeón ya varios años, ¿me entiendes? Y a mí en el ayuntamiento de mi ciudad no sabéis ni quién soy. Pero no estamos hablando de que vosotros estéis en un ayuntamiento mucho más pequeño. O sea, no es de ayuntamiento, Tori. Estamos hablando de proyección. Proyección es cualquier culturista, ¿vale? Su ilusión desde que empezaste. Decime que es falso. No, Chisco, que tú no has estado siempre queriendo hacer una foto a la de Coleman. Yo soy en un escenario de la mesa, Tony. Pero bueno, se te puede preguntar caso, igual. Tony, yo te soy sincero. Pues dúdalo, porque yo no tengo ni por icono ni por ídolo a ninguno de estos. Tengo a Punset, tengo a otra gente que no tengo. O sea, quiero decir, cada uno tiene sus propios ídolos. Me estás diciendo historias. No. ¿Qué estás hablando del culturismo? Vete a hablar de. Tony, te estoy hablando de cada uno. Pero Tony, te estoy hablando de que cada uno tiene los ídolos que quiere tener. Pero te estoy hablando de. O sea, ahora estamos hablando de culturismo, de nuestro deporte. Sí. Vale, y esto es como decirme que eres culturista y admiras a Messi. No, admiro a Messi en absoluto. Pero bueno, estamos hablando del culturismo. No, entonces, cuando yo te digo un ídolo de culturismo, a mí yo también te puedo decir que me gustan otros personajes, pero ahora estás hablando de culturismo, te tengo que decir mis ídolos en culturismo. Pues de ICB no tengo ningún ídolo. Y perdóname que cada uno tenga los ídolos. Eso te digo yo, que eso es por desacuerdos que ha tenido tú con la asociación y ya está. No, más, respecto a otra cosa. Respecto a lo que has dicho antes del nivel que había en la Copa Nacional de este año de ICB, recuerda que coincidía con campeonatos internacionales donde estamos todos. Es que no me habéis dejado acabar y No me habéis dejado acabar y venía a decir que el hecho de que hayan coincidido en ICB tantos campeonatos al mismo tiempo ha hecho que algunos campeonatos nacionales hayan bajado de nivel. En cuanto a nombre y calidad de participantes, sabemos que a veces el nombre no hace la calidad, pero sí que es cierto que gente contrastada, que haya muchos años de trabajo en el gimnasio, suelen ser mucho más difíciles de batir y gente de referencia, que es lo que ha pasado en AEF este año, que está entrando mucha gente de ICB
que han ganado muchos campeonatos internacionales, muchos campeonatos de España, y no quiero decir nombres, porque bueno, pero tenemos la Viperna, por ejemplo. O podemos decirlos, podemos decirlos. Pero aquí el tema, yo pienso que no hemos de entrar en un debate absurdo sobre que hay más nivel aquí que allí. Evidentemente, lo que he dicho yo, en IFEB hay más atletas, hay más fichas, por lo tanto, se supone que hay más nivel, porque al haber más gente puede haber más nivel, pero no siempre hay más nivel. El nivel lo hace el atleta. José, yo he estado María, 17 años en IFEB. José María, permíteme sí, preguntarte, no sí, es que quiera cortarte. ¿Por qué? ¿Qué motivo te llevó a, sí, no, a yo cambiar lo o a dejar? Yo lo he explicado muchas veces. IFEB, porque yo, además, si no voy mal, tu esposa sí, compite claro, como claro, IFEB de bikini. Es una atleta de referencia de bikini. Yo a IFEB le tengo mucho cariño. A ver, yo que a IFEB he estado de juez muchos años, de directivo, de seleccionador catalán, de delegados antes de Cataluña. He presentado equipo de medición cada año, lo sigo presentando. Mi mujer compite allí, tengo alumnos que compiten allí. ¿Tienes relación con ellos? Y no tengo ningún problema y tengo una gran amistad con todos, incluso con Rafael Santonja, que lo considero una gran persona e inteligente. Y sobre todo, no tengo ningún sentimiento de rencor ni desprecio. Sencillamente estoy diciendo que IFBB ofrece una serie de ventajas para un atleta que quiera tener una proyección internacional, como es Tony Gutiérrez, al cual tengo gran amistad y contacto continuo. Y yo incluso, cuando él me ha preguntado, en el momento que tuvo la sanción y quería competir y no podía, que si era una buena opción buscar otras salidas, y yo le dije que él tenía que buscar el carnet 212 libras porque yo confiaba en que su calidad muscular y su tamaño peso, o sea, altura peso, era para esa categoría. Ahí ese hombre ha hecho muy bien en IFBB quedarse y buscar esa plaza para competir con garantías en una categoría que existe desde hace unos años, que si antes no existiera, o sea, si hoy no existiera, tampoco sería para ti una rentable, porque seguramente sería difícil estar ahí, aunque por la altura, no por una falta de tamaño. Ahora, tal como está la situación, es el consejo que le vamos a dar los compañeros y la gente que lo apreciamos, en IFBB tiene la salida internacional merecida. Pasa a otra liga, porque realmente IFBB, ya lo hablaremos, amateur es una cosa, profesionalismo es otra cosa, y hace muy bien. Lógicamente, gente como Luis Vidal, que se ha perpetuado, ya lo ha conseguido todo en IFBB. Chisco Serra, que seas aquí el que está dirigiendo y tal, lo ha ganado todo en IFBB. No deje de mostrar nada. Yo he estado en IFBB 10 años y he ganado muchas cosas, y he estado siempre finalista en todos los Opens que he participado prácticamente. Me he quedado fuera una vez. Entonces, a partir de ahí, cuando yo me fui, tú me has preguntado, ¿por qué se fue usted de IFBB? Yo no me fui de IFBB. Yo realmente, que la ilusión era conseguir algún campeonato internacional. Yo había hecho tercero y quinto de Europa en IFBB, pero me faltaba un campeonato del mundo. En la época donde yo competía, en IFBB no se llevaban atletas en la categoría senior. Todos sabemos que en senior se hacen controles antidopaje, en máster no. Entonces había una problemática para que te pagaran el viaje para ir a un mundial. Entonces yo en el 2004 fui a Ocate de España para buscar la plaza para el mundial. Se me dijo que se harían los controles allí preceptivos, y luego a los que no dieran, o en principio que estuvieran preparados para ir, irían. No se llevó a nadie, excepto a dos pesos pesados, que ni siquiera clasificaron entre los 15, que era la categoría peor donde podíamos llevar representación, porque siempre son los más fuertes en IFBB, y yo me quedé sin mi participación del campeonato del mundo. Ya tenía entonces 40 años. Lógicamente, pensé en retirarme, porque si yo realmente llevo toda la vida en el culturismo y no puedo competir en un internacional mundial, en este caso, pues pensé en dejarlo. Mi mujer me dijo, bueno, pues ¿por qué no pruebas en otros lugares, otras asociaciones? Y yo, reticente, porque llevaba 17 años siempre en IFBB, pensé, hombre, pero es que allí el nivel no es el mismo. Ciertamente, no es el mismo. No hay la misma cantidad ni quizá calidad de atletas. Cuando yo me atreví a dar el paso al año siguiente y participé en la de España, ni siquiera lo gané. Quedé segundo y tuve que pagarme el viaje para el Mister Universo, donde conseguí un tercer puesto, con un nivel terrorífico. Y no quiero hablar de nombres, de gente que ha ganado el Mister Universo o el Mundial, Guapa o NAC, que son profesionales ahora mismo, dice, los cuales han quedado por detrás mío en muchos campeonatos, y no quiero decir nombres. José, con lo cual, segundo, con lo cual, lo que vengo a decir es, en todos los sitios hay nivel. Yo también tuve, yo evidentemente no puedo ir de profesional porque mi cuerpo está muy limitado, pero he competido también en profesionales. Yo estuve 2 años compitiendo en la liga profesional que creó Wayne D'Emilia, el que era el que llevaba todo el tema de profesionalismo y IFBB. Correcto. Y creó la liga profesional que se llama PDI, Professional Division Enterprise, una empresa dedicada a promociones solo para eventos internacionales, profesionales, solo para campeones del mundo, de cualquier federación. Yo tenía la invitación y competí contra Lee Pierce, contra Sami Al-Haddad, contra Ronnie St. Claude, contra gente que ha competido en el Olympia incluso, y han competido con garantías clasificando entre los 10 primeros. A partir de ahí,
Eso tuvo un problema porque esta persona tuvo un problema personal, un cáncer de próstata, lo dejó, dejó de llevarla, desapareció. Yo volví al amateur, al tema amateur, ya con una edad avanzada, para volver a intentar ganar un mundial que había ganado en el 2006 en Guava y un Mister Universo en el 2006 en NACS. Ahora sigo compitiendo, pues no arrastrándome por las tarimas, porque yo creo que no, pero sé mis limitaciones, valoro a mis compañeros, respeto a Tony, respeto a todos, a cualquiera que salga, incluso a los que me ganan. Y eso es lo que respeto más. Pero yo no quiero, estoy muy de acuerdo. Tienes toda razón, pero no tu promoción a nivel particular tienes que estar en IFE. Sí, pero no quiero, pero yo no quiero que se malinterpreten mis palabras. En ningún momento he dicho que no haya nivel. Yo digo que es más fácil encontrar 10 atletas en IFEB con un nivel altísimo que 4 o 3 en la... Pero yo en ningún momento digo que cualquier atleta de IFEB por estar los 3 primeros puestos, que eso lo he oído muchas veces, lo hemos oído todos, que cualquier atleta de IFEB por estar los 3 primeros puestos es capaz de ganar un Mister Universo, no, eso también es desprestigiar. Eso es mentira. Yo digo que ¿por qué me gusta a mí IFEB a nivel nacional e internacional? ¿Por qué? Porque vas a un campeonato que en cualquier categoría, ¿vale? Hay muchísima más cantidad de gente a batir, ¿vale? Que en cualquier categoría de las otras generaciones. Pero no será en este campeonato de Europa. Yo he visto fotos de este campeonato de Europa y tú marcabas mucha diferencia. Mientras en nosotros éramos 20 grandísimos atletas en máster en Castellón, entre ellos también Arturo Serra. Sí, por eso te digo que... Escúchame lo que te digo. Que depende del año y depende de las circunstancias. Uno está muy fuerte al lado de, según al lado de quién se pone, ¿vale? Claro. O sea, vosotros unos al lado de otro, pero es muy fuerte, y nosotros unos al lado de otros. Por suerte, por desgracia, ahora me voy a pegar una vacilada, pues, ¿vale? Sí. Me la voy a pegar. Por suerte, por desgracia, soy consciente, ¿vale? De hecho, ahí están los resultados, de que había una línea de competidores en mi categoría grandísima, ¿vale? Y se ven que van saliendo y cuando salgo yo se ve la diferencia. ¿A qué campeonato te estás refiriendo? Al europeo, por ejemplo. Europeo, vale. O al europeo o a la Olimpia, es igual. Había una gran calidad, pero luego vas a ver un tío muy chiquitito allí al lado de tíos que le sacan un palmo, ¿me entiendes? Donde se veía mucha diferencia. Vale, pero es que uno está muy fuerte según a lo que se, al lado de quien se pone. Seguramente yo me subo al escenario al lado de muchísimos profesionales, no tan de renombre como Phil Heath o como Dennis Wolf, ¿me entiendes? Y me pongo al lado de ellos y se me ve ridículo. ¿Vale? Entonces, es según al lado de quien te pone. Lo que sí que yo creo que es una pena que no se pueda permitir dentro de la defensa. Ya sabéis que yo tengo total sobre IFEB, después de también mis problemáticas que he tenido con ellos, ¿no? Las hemos tenido todos, ¿vale? De algún modo. ¿Vale? Lo que yo sí que veo verdaderamente una pena es que nos dejáramos de todo este politiqueo y podíamos coger los dos o tres buenos de la Guava, los dos o tres buenos de o sea, buenos verdaderamente buenos, ¿vale? De la AEF, los dos o tres buenos de PUM, los dos o tres buenos de... Y decir, ahora vamos a ver quién es el que gana. Y a lo mejor nos sorprendemos si no gana uno de IFEB. Eso es muy posible. Ya pasó en el Duetori, ¿vale? Pero es IFEB que no quiere eso. El problema eso. Yo pienso que deberíamos centrar el debate no pensar que estamos intentando tirar cada uno lado, es decir, animar la ascua a su sardina, como se dice vulgarmente, ¿no? Sino que realmente hemos competido prácticamente en todas, tú también tienes experiencia en otros sitios, y lo que no podemos intentar es pensar que estamos intentando desprestigiar IFEB. Nunca, lo respeta. Tú lo sabes. Lo que pasa es que el momento que decís que este año no había nivel, me estáis tirando a mí, porque luego gana yo. Nadie ha dicho eso. Yo te lo he dicho antes merendando. Tú has salido en el mejor punto y mejor físico y mejor de toda tu vida. O sea, quiero decir, este año hubieras ganado al que sea, porque era tu año. No te estoy diciendo, te estoy diciendo en los campeonatos que yo he visto por encima esta temporada puntual, la primera parte de la temporada, creo que ha habido más nivel en el Olimpia, en el Campeonato de España, IFA, etcétera, que en el Campeonato de España, por ejemplo. No quiero decir en absoluto, tú has ganado este año, hubieras ganado a los que sea. Ahora sí, Luis, si me lo permites, para hacer un resumen y cerrar el tema, el nivel lo marcan los atletas que no se presenten temporal. Eso pero para cerrar el tema de las asociaciones y federaciones, que no habríamos que cerrarlo tan rápido, es que en el fondo nos hemos obviado lo más interesante e importante. Dime, que es María. Hablar de que en un deporte minoritario, con muy pocas licencias, tanta diversidad de asociaciones, lo único que consigue, porque federación no hay ninguna, aunque es quieran vender el pescado. Federación Internacional existe, IFEB, porque es Federación Internacional, a nivel nacional es asociación. Solo hay dos comunidades autónomas que lo reconocen como federación a nivel nacional. No hay ninguna sigla que sea federación. Es decir, son una serie de practicantes que pagan unas licencias y forman parte de un colectivo que se llama asociación. A nivel importante jurídico, dejar no vamos a describirlo. Pero si realmente buscamos un reconocimiento
a nivel de Consejo Superior de Deportes, que es el que ofrece becas a deportes federados que repercuten en atletas y preparadores y centros donde se practican estos deportes y disciplinas asociadas, como pueden ser el bikini fitness, el physique, el classic, etcétera, tenemos que buscar la unidad. Y la unidad significaría tener una sola asociación donde tener todas las fichas y concentrar toda esa fuerza para pedir al Consejo Superior de Deporte que tramitara esa asociación y la convirtiera en federación para recibir becas. Lógicamente eso es prácticamente imposible, porque cada uno quiere mantener su pequeño reino de taifas. José María, has hablado de nuevas categorías. Entremos en ese nuevo tema, que es un tema que además estaréis todos de acuerdo que está en pleno apogeo. Cuando hablamos de nuevas categorías nos referimos sobre todo a la categoría Men Body, Body Fashion, tiene diferentes nomenclaturas dependiendo de las asociaciones, y la categoría femenina de bikini. Me gustaría que tratásemos este tema. La primera pregunta que se me ocurre, ¿ayudan, entorpecen, diversifican más los campeonatos? Vale. Yo voy a dar una opinión que tengo ya muy reflexionada al respecto. Y más en tu caso con tu mujer como atleta bikini. Yo lo que puedo decir de estas categorías es que realmente han significado una entrada de afiliaciones nuevas, una entrada de dinero nuevo para las asociaciones, para todas en general. Esa parte es positiva, porque todas han empezado Donifer, pero todas están imitando el mismo tema. Y a partir de ahí es algo bueno y positivo para la asociación, recibe más dinero y tiene más posibilidades de organizar eventos, aunque realmente tampoco se ha visto que organicen eventos con más dotación económica, que es otro tema que podríamos hablar. Pero sí que es cierto que, lógicamente, de cara al espectador o de cara al público o de cara incluso a una retransmisión televisiva, el campeonato deja de ser atractivo. ¿Por qué? Porque se alarga demasiado. Tanto para el atleta, como para el preparador, como para el público, como José para María, el medio que quiera retransmitirlo, se José hace María, algo bien. Podríamos entonces, pregunto a los tres. Habría que separar los eventos, exactamente, hacer campeonatos de culturismo. Días o campeonatos diferentes. Exactamente, campeonatos de culturismo y campeonatos de físico con bikini, etcétera. Yo como organizador también en Baleares, como presidente de Baleares, mi experiencia ya tras 9 años organizando campeonatos es que la gente más de 2 horas no presta atención, más de 2 horas es soporífero. Exacto. Entonces tenemos que hacer los campeonatos más comerciales. Entonces si hay que separar estas categorías y hacer campeonatos aparte, con promesas, etcétera. Es una cuestión de temporalización. Es de temporalización. Tú vas al cine y si te dicen que son 6 horas de película, no vas a ir al cine. Totalmente. Entonces tenemos que buscar que los campeonatos sean más cortos, más intensos, más entretenidos, que haya más show, al modelo americano. No el modelo que tenemos de campeonatos todo el día, que eso, hasta el propio competidor, yo hay momentos que me quedo dormido, es soporífero. No lo aguantan ni las familias ni nada. Y luego en el plato fuerte, que suele ser el Open, todo el mundo se va. Entonces hay que buscar nuevas fórmulas, porque si no, la gente no va a repetir y no se va a enganchar a ver campeonatos. Las nuevas categorías me parece perfecto, pero se debía buscar ubicarlos en otro tipo de eventos, con promesas, etcétera, que están muy bien, porque sería como un inicio, como una cantera para luego pasarse a culturismo o quedarse ahí. Pregunto entonces, Tony, ¿crees que hay una crisis del culturismo puro y duro, tal y como lo entendemos, de competición? Yo me refiero. Creo, yo cuando hay que tomar alguna decisión, así como esta pregunta que estás tomando, no me lo tomo tan a la ligera, ¿no? Yo, aunque parezca una tontería, me cojo una hoja donde digo cosas a favor y cosas en contra. Muy bien, una balanza. Entonces, claro, y luego valoras, ¿no? ¿Dónde está el bien y el mal? Yo creo que está tan igualada las cosas a favor como las cosas en contra. Y seguramente que coincidiréis conmigo. A ver, a favor, lo mejor que tiene es lo que ha dicho José María, el gran aumento de fichas que ha habido a nivel de todas las asociaciones. Otra cosa muy buena es de cara ya nosotros como atletas, sino a nosotros como preparadores, aumenta el abanico de cantidad de gente, de cantidad de posibilidades, porque es nuestra vida, es con lo que nos ganamos la vida, es con lo que pagamos nuestras hipotecas. O sea, aumenta las posibilidades de ganar más dinero, pero a nivel campeonato es un rollo. Pero también os digo una cosa, yo llevo 15 años compitiendo, no llevo tanto como vosotros, pero bueno, llevo 15 años compitiendo, llevo asistiendo a todos los campeonatos que he podido ir durante 15 años, no faltaba casi ninguno. Entonces yo he visto empezar un campeonato donde estaba el auditorio lleno a reventar, ¿vale? Y cuando van pasando las categorías se va vaciando, ¿vale? Y actualmente veo que empieza un campeonato con el auditorio a reventar y acaba y hay más gente que cuando empezó. ¿Que se hace largo? Sí, pero que atrae más cantidad de gente, cierto. Si separamos las categorías, volveremos a estar en la problemática. Claro, es complicado. Entonces, de cara a hacer no deja de haber entonces un poco de crisis del culturismo puro y duro. Bueno, pero no es crisis. Es por utilizar un término. Yo creo que el tema está en que
el culturista sigue haciendo culturismo y las nuevas categorías son nuevas categorías. Y os digo que un bikini es el antemano de un body fin, de una categoría de fitness femenino. Body fitness, ¿vale? Por ejemplo. Y un body fitness femenino es el antemano de un woman physique. Y un men physique es el antemano de un classic bodybuilding. ¿Pensáis que estas categorías son categorías, voy a ponerlo entrecomillado, fáciles?